La gorra del inventor del coleccionismo. Ahí lo tenéis. La gorra. Y además es que está nueva a estrenar. Solo se estrenó el día que se inventó el coleccionismo y después se dejó guardada, ¿vale? Vamos a subastar una copia de PC Fútbol. Pero, antes procederemos a subastar una serie de joyas del coleccionismo. Porque yo, como inventé el coleccionismo, le dije a cuatro subordinados, tenía ahí cuatro subordinados a mis órdenes, con gente a mi cargo, con gente a mi cargo, les dije que inventa, que crearan lo que se llama la gorra del inventor del coleccionismo, ¿vale? Esta es la gorra que efectivamente, el que inventó el coleccionismo, que fui yo, vestí en el momento en el que tuve la idea de inventar el coleccionismo, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? La gorra del inventor del coleccionismo, ahí lo tenéis. La gorra, y además es que está nueva a estrenar, solo se estrenó el día que se inventó el coleccionismo y después se dejó guardada, ¿vale? Está nueva a estrenar, ¿vale? Nueva a estrenar, nunca se utilizó, nunca se usó. Es la gorra del inventor del coleccionismo. Una gorra original de Spaco, promocional de Spaco, de Nintendo, con el Mario de los años 80. Ahí lo tenéis, ¿vale? Con el Mario de los años 80. Preciosa, maravillosa. Repito, nueva a estrenar y repito, la gorra del inventor del coleccionismo. La dejo por aquí porque también tengo material de los dioses, material de la tablilla Sixtina del coleccionismo, ¿vale? La tabla de los 10, cuando el inventor del coleccionismo dijo, pues mira, es que hay una cosa que hay que inventar que es el coleccionismo, donde va a haber pues una serie de canales, una serie de coleccionistas, unos elitistas, la Neo Geo, que es hay que tenerla y si no la tienes eres purria y eres purrela. Y después estaría el Rataerde también. Y también estaría una serie de ratitas envidiosas que tendrían pues la morralla, básicamente. Y las repros, ¿vale? Entonces, esta es la tablilla donde estaban los 10 mandamientos del coleccionismo. Vamos, los 10 mandamientos del coleccionismo. En concreto, no se ven, hay que ponerlos hay que hacer imagen mental para leerlos, como los 10 mandamientos del coleccionismo. Pero si lo veis como una persona normal, porque vosotros no sois coleccionistas ni sois nada, ¿vale? Vosotros no sois coleccionistas ni sois nada. Y si lo leéis como personas normales, veréis una serie de pegatinas de Spaco, ¿vale? Pegatinas de Spaco. Para el común de los mortales, son unas pegatinas de Spaco que se pegaban en los juegos originales, ¿eh? Originales. Pero para el inventor del coleccionismo es la tabla de los 10 mandamientos coleccionables, de los 10 mandamientos del coleccionismo y tal. Y por detrás, porque puede parecer que no hay mucho, por detrás están pues otra serie de pegatinas muy guapas, muy bonitas, ¿vale? Que vienen también de regalo, con las 10. Con los 10 mandamientos, con la tabla de la invención del coleccionismo, ¿vale? Tenemos la gorra que se puso el inventor del coleccionismo cuando lo inventó y la tablita de los 10 mandamientos del coleccionismo, ¿vale? Gracias a Roberto Pina por esos 3 mesacos, por esos 2 meses y gracias a Joces por esos 33 meses. Voy a tomar un sorbito y bueno, vais viendo esto, que yo creo que ya sabéis más bien lo que es, ¿vale? Más bien lo que es. Estos son los pañales. Los pañales que se le pone a los, bueno, a aquellos que no creen en el inventor del coleccionismo, aquellos que están en Twitter, tal, se le ponen los pañales. Y estos son los pañales. El Gone Smoke promocional de Spaco, el Metroid promocional de Spaco y el Mario Bros. Cartilla promocional de Spaco. Son 3 cartillas originales promocionales de Metroid, ¿eh? Bueno, pues las tarjetas rojas del coleccionismo, las tarjetas mandamientos. Es decir, son como, digamos, como las hostias divinas. Que no te las metes en la boca, pero tablillas de los dioses, ¿vale? Son las tablillas de los dioses. También las expulsó de sus sobacos el inventor del coleccionismo. Y tengo algunas cosas más que
que vamos a ir subastando, ¿vale? Y en concreto voy a empezar, ¿vale? Esto es un poco para anunciar lo que es la subasta. Gracias a Roberto Pina, gracias por esos 3 mesacos. Esto es un poco para anunciar la subasta de las cositas así más loquitas, más locas. Pero también que sepáis que voy a subastar una unidad de PC Fútbol poco antes de la salida al mercado, ¿vale? Pero antes he de deciros que quiero subastar la consola que últimamente no estoy usando, porque estoy jugando más a la Nintendo DS, ¿vale? Porque estoy jugando aquí a títulos de... Aquí la tenéis, ¿vale? La Nintendo DS Little. Que estoy jugando a títulos como el Dragon Ball Z y a títulos también, quizás más de Game Boy Advance que de DS. Estoy viciando más esta, ¿vale? Pero por eso voy a vender esta a la que no estoy jugando. ¿Y qué consola es? Pues en concreto es una consola que solo la utilicé para un viaje y para 3 o 4 partidas perdidas por ahí, ¿vale? Está como nueva. Está con el cristal protector, con el plástico protector de pantalla. Y se trata de la deliciosa ARCD de Ambernic. Es una pasada esta consola, ¿vale? Para jugar a retro es una de las mejores, ¿vale? Para jugar a retro. Y creo que os la voy a poner aquí. Debes comprar esta consola si de verdad te gusta el retro. Aquí la tenéis, ¿vale? La consola tiene la cruceta, es una delicia. La cruceta es una delicia. Tiene 2 altavoces. Os digo que para jugar... China que he probado, y esto no es ninguna broma. Para jugar a retro es una auténtica delicia. God of War sigue sin ser jugable, pero vale, PSP y estas cosas nada, pero lo que son los juegos retro son increíbles, ¿vale? Oh, no, espera, que yo no tengo aquí más retro. Vale. PS2 tampoco va bien, pero lo que es para retro es una pasada, ¿vale? Tenemos que ir al emulador específico, ¿vale? Que tiene la Saturn sí va a 60 frames. La Saturn va a 60 frames, ¿ok? En un emulador específico. Y tenéis Nintendo 64 también, ¿vale? Ahí la tenéis, ¿vale? Ahí la tenéis. Ahí lo tenéis, ¿vale? Nintendo 64. Es una auténtica delicia. La 64, la Nintendo 64 va de maravilla. Por tanto, tengo que hacer aquí un inciso. Si vais a elegir qué sistema comprar entre el sistema S o el sistema D, recordad que el sistema S no lleva Android, pues elegid el sistema D. Este es el sistema que lleva Android, ¿vale? Todo lo de Nintendo 64. Hay uno que es más barato que no lleva Android, pero este lleva Android. No sé qué precio tiene ahora, me voy a meter aquí. Esta sería el modelo. Dame un segundo. El modelo D, ¿vale? La S es más barata, 92. Pero el modelo D, que sería el que estoy vendiendo yo ahora, con tarjeta de 128, que es la que lleva en concreto 2 tarjetas, ¿vale? Lleva en concreto 2 tarjetas. Y esta tarjeta es de... Déjame mirar, ¿vale? Vale, esta es de 16 GB y déjame mirar cuál es la otra que lleva, ¿vale? Lleva una tarjeta de... Un segundo. A ver. Lleva una tarjeta de 128, sí, ¿vale? Mi modelo es este, el que pone ahí 133 euros, ¿vale? Es la que lleva Android, o sea que viene bien para tener disponible Nintendo 64, ¿vale? Para jugar también a Nintendo 64, ese es el modelo potente. Y luego lo que es retro es una auténtica, bueno, PS1 ya todo eso lo mueve muy bien, pero lo mejor son los filtros maravillosos que tiene. Mirad qué delicia los filtros para jugar a Game Boy. A Game Boy, a Super NES. Tiene pantalla táctil también. Recomiendo comprar esta consola porque tienes los 6 botones en el frontal. Tienes esta cruceta que la verdad se mueve de ahí y tiene un tacto muy... Está todo configurado también. No tiene todos los juegos del mundo, pero podéis meterlo vosotros, ¿vale? Ahí los tenéis, ¿vale? Ahí la tenéis. Va de regalo una funda de transporte, funda de viaje, también muy bonita. Y con unos goodies por aquí que le metí yo, que tenía yo por aquí unas, bueno, unas pegatinas de Neo Geo y algunas cosas que se las voy a dejar. Os la mando de regalo y de recuerdo, ¿vale? Ya veis que tiene la funda y todo. Esto es lo que os lleváis. También tiene la caja original, por supuesto. Es que está nueva, ¿vale? Está como nueva, ¿vale? La ARCD, ¿vale? El modelo superior, el modelo que lleva Android. Con el cable original que venía, con las protecciones, con la caja original. Esto va a tirones el directo, es cosa mía. Bueno, de momento creo que va bien, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Bien, pues vamos a subastar esta ARCD y luego vamos con la subasta del material ya de Spaco. Y luego vamos con la subasta de esa unidad exclusiva de PC Fútbol. 3, 2, 1, ¡vámonos! La
subastiña de la RC de Saturn, del modelo de que imita el mando de Saturn, 60 euros Otreon, 60 euritos Otreon. Recordad que hay que sumar 7 euritos de envío y el pago es por PayPal o Bizum, ¿vale? Os dejo después también la dirección PayPal, ¿vale? Cajita, bolsa de viaje, que ahí en ese precio de AliExpress no venía incluida la bolsa de viaje, y esta os la incluyo. Es una bolsa de viaje de muy buena calidad, ¿vale? De Amberni también, ¿ok? Está chulísima, ¿vale? 68 euritos JM Visuals, 70 euritos Basileus 3 por esta RCD para viciar a retro, 80 euritos Iván Garret, queda un minuto 23 segundos, 80 euritos Iván Garret se la está llevando. Recordad, funda Amberni RCD. Y también, bueno, también la subasto yo un poco porque sé que igual me van a enviar más consolas y puedo cogerme otra consola, ¿vale? Para tal, de momento la subasto porque no juego a ella, ¿vale? De hecho la he usado muy poco. Vais a ver que la consola está como nueva, es una pasada y la vais retro, la vais a disfrutar muchísimo. Porque además tiene una cruceta espectacular, es una delicia jugar con ella, de verdad os lo digo. Es una delicia jugar con esta cruceta y con esta consola, es una auténtica delicia. No tiene palancas, pero es que es para retro, ¿vale? Y tiene esos bezels, esa configuración de los juegos retro. Es muy, muy bonita, ¿vale? Muy, muy bonita en ese sentido. Voy a ampliar así para que sea así un poco más grande y tal. Y bueno, ¿vale? Ya veis el estado de conservación, ¿eh? No os miento, ¿eh? Mirad el estado de conservación, no os miento, que está, vamos, no tiene... Bueno, una mota de polvo la tiene, pero... Fijaos los botones, ¿eh? Que no los... No los tengo casi ni usados, ¿eh? O sea, está como nuevo, ¿vale? Para que veáis que es un producto casi nuevo. Vale, está usado porque jugué yo un poco, la disfruté un viaje a Madrid que me hice y lo disfruté de muerte. Es un juego. Venga, quedan 10, 9, 8, van 95 euros, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 100 euritos Lolux. Se la lleva Lolux. Va para casita de Lolux con su snipazo de Lolux. Serían 107 Lolux, ya sabes el email, ¿verdad? Ya sabes la... ya no te digo nada a ti, ¿vale? Se la lleva Lolux, enhorabuena Lolux, porque es un maquinón, ¿vale? Es un maquinón, ya sabe Lolux por lo que son los datos. Se la lleva Lolux y que la disfrute, tío, que es un maquinón y tal. Bien, yo tengo más cositas por aquí. Tengo más cositas por aquí, sorpresón. Sorpresón, ¿vale? Se viene sorpresón. Cuidado. Grande Heimo. Gracias, Rafa León. Graciñas, tío. Por esos 3 mesacos. Espera que tengo que mirar una cosa. Tengo que mirar una cosa, vale. Se viene sorpresón, ¿vale? Si te dieron un snipazo, Flax, que te... Mirad, mirad lo que tengo aquí. Mirad qué joya. Mirad qué joya. Esta me la había mandado José, que ya lo avisé, ¿vale? De que la iba a subastar. Porque no colecciono 3DS, ¿vale? Y es una consola nueva a estrenar. Es una 2DS nueva a estrenar, ¿vale? Ahora que el Rubius la puso de moda, ahora que el Rubius habló de la consola y tal, la caja tiene algunos pequeños roces, pero no son muy grandes, ¿vale? Para que lo veáis. Es nueva, nunca se ha abierto ni sacado de la caja, ¿vale? Es como si la compraras en el Corte Inglés, ¿ok? Es esta versión rosa del Tomodachi Live, ¿vale? Con el preinstalado Pink White, el modelo Pink White, ¿vale? Nuevo a estrenar. Tiene hasta incluso aquí lo que es este precinto de seguridad de la tienda y todo. Tiene hasta aquí hasta hasta lo que es el código de barras de la tienda, ¿eh? No sé de qué, ¿vale? Y es una versión española, la que salió aquí en España, ¿vale? La que salió aquí en España. Por tanto, esto es, bueno, muy al Rubius, no tiene esquinas rotas ni nada, tiene sus rocecitos, veis que tiene unos rocecitos por aquí o rocecitos por acá, de inventariarla en la tienda, de tenerla en la tienda, de ponerla en la estantería, de ponerla en el escaparate, de lo que sea. No tiene Sunface tampoco, es nueva, es una unidad nueva a estrenar, ¿vale? Una unidad nueva a estrenar de esta 2DS Tomodachi Life, ¿vale? Tomodachi Life. Vale, es un artículo bastante chulo, ¿eh? Un artículo bastante interesante. Así que nos metemos con la 2DS Tomodachi Life en 3, 2, 1... ¡Vámonos! Vamos, chavales, con la 2DS Tomodachi Life. ¡Vamos con ello! 70 euritos Herrero PS, 70 euritos. 80C Miguel Romero. Recordad que es nueva a estrenar, ¿vale? Nunca abierta, nunca usada.
El Dani TV 120. Estoy subastando porque me hace falta pasta también, ¿eh? De estas cositas. Si no, no subastaría ninguna. Pero cosas de la vida y del amor. 1 minuto 30, 1 minuto 29 segundos, 1 minuto. Y tengo sorpresas muy locas para estas subastas, ¿vale? Aparte del material de pago, que ya no sería las tablillas de la invención del coleccionismo y todo eso, ¿vale? 130C Miguel Romero. Recordad, nueva a estrenar. Lo repito cuantas veces haga falta, porque la estrenáis vosotros. Ya sé que no la vais a estrenar, ya sé que la vais a dejar guardadita. Los que seáis coleccionistas de 2DS, la vais a dejar ahí, fetén, sin tocar. Recordad que la caja no está inmaculada, porque inmaculada sería sin ningún roce, pero sí tiene algún roce de inventariarla, de ponerla en la estantería, en el S, algunos roces, como veis aquí. Aquí, ¿veis? Algún rocecito aquí. Esto es roce, no es rotura. Son rocecitos, ¿vale? Cositas pequeñas, pero que las tiene. Y tengo que indicarlas, porque lógicamente sois coleccionistas y hay que indicar todo. Inventasteis el coleccionismo, chavales. Inventasteis el coleccionismo. 2DS nueva a estrenar. El modelo que salió aquí van 130 euros. Se la está llevando se la está llevando C. Miguel Romero. Ahora hablaremos de PC Fútbol, porque sale a las 7 y media, ¿vale? Y vamos a subastar una unidad de PC Fútbol. Aquí tenemos el Tomodachi Live. De momento, la 2DS Tomodachi Live, que está en 130 euros. Y quedan 17 segundos, 16 segundos, 15 segundos. Gracias, Mudarcón. Gracias por esos 21 mesacos. Graciñas, tío. Un abrazo, Mudarcón. Se te quiere. Graciñas por esos 21 meses, tío. Un abrazo. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 140 Lolux. Vaya snipazo. 140 Lolux. 1, 150. Toma. Toma MRH. Se la lleva por 150 euros. Le gana Lolux al rey de los snipazos. Graciñas, tío. El Pokémon Stadium, ¿eh? Y lo pensé. Buen disparo, ¿eh? Buen disparo. 150. Toma MRH. Por favor, ¿le podéis poner en moderadores el email para que pague Toma MRH? Es Virtuanextor, ahí os lo va a poner el moderador, ¿vale? Se ha quedado barata, el precio es espectacular, porque veis que cobran ya 200 y pico por ella, ¿eh? Para que luego digan, Retro Retramero, gracias por esa suscripción, tío, un abrazo. Ahí lo tenéis, por favor, ahí lo tenéis, Gerard, le ha puesto. Lo tienes, Toma, lo tienes. Virtuanextor@hotmail.com. El pago al PayPal amigo por ahí, que son 157 euros, ¿vale? Me lo pasas ahí. Y pásame, por favor, a todos, a Lolux y a Toma MA. Escuchadme bien. Nombre, apellidos y teléfono. No os olvidéis del teléfono, a esa dirección de correo, ¿vale? No os olvidéis del teléfono. Enhorabuena, Toma, porque es un preciaco, ¿vale? Te la llevas por 150 euros solito. Nueva estrenar, ¿vale? Bien, la dejo por aquí un poco, un segundo. Porque ahora nos vamos con las tablillas del coleccionismo, ¿vale? Las tablillas del coleccionismo. Y a ver, esta a ver, entiendo que la del Gunsmoke no es la más rara, pero yo no sé si hacer. Es que yo creo que habría que hacerlas por separado, porque son de las más buscadas. La tablilla del Metroid y la del Mario Bros son de las más buscadas, los que buscan estas tablillas de Spaco, promocionales de Spaco, ¿vale? Son cartones, láminas promocionales de la época, son 100% originales. Hemos subastado ya hace tiempo algunas en el canal. De hecho, esta la buscaba un coleccionista de Metroid, ¿vale? Y no sé en cuánto, creo que hablaban de ciento y pico, 200 pavos por esta. Bueno, yo no sé cuándo terminará la subasta, que termine lo que termine, pero bueno, es un poco para informar. Estas quizás son las dos más buscadetas, Mario y Metroid, y esta la pillé yo por ser la del Gunsmoke. Vamos a subastar primero la del Mario, ¿vale? Vamos a subastar primero la tablilla del coleccionismo de Mario, ¿vale? La lámina promocional de Spaco del Mario Bros, ¿vale? Que tiene, bueno, el diseño del Mario Bros es 100% original, ¿vale? Y, bueno, es, la verdad, una preciosura. Está muy bien, no tiene ni pegatinas, ni tiene nada, ¿vale? 100% original y nunca tocada. Esta las usaba Spaco para vender los juegos a las tiendas, al Corte Inglés, y también a los, para
para ponerlas en las, para ponerlos en lo que son los stands de las de los grandes superficies para que la gente los las comprase, los juegos de Nintendo, ¿vale? Ahí los tenéis. Bien, pues arrancamos con la del Super Mario. En 3, bueno, con la del Mario Bros, perdón, el original, ¿vale? No el Super Mario. 3, 2, 1, ¡vámonos! La tablilla del Mario Bros, ¿vale? La tablilla del Mario Bros. Vamos, chavales, vamos, que queda 1:52, 1:51. Material exclusivo de Spaco, estas tablillas coleccionables que Spaco utilizaba para promocionar los títulos y para venderlos a usuarios y tiendas. Iceman le mete 50 euritos. Le encantó 50 euritos Iceman. Hombre, es que es un artículo, además es rara, ¿vale? En este estado está bastante bien. Quedan, muy, quedan pocas, ¿vale? Completan también una serie de una colección, que era la de Spaco. Bueno, la de Nintendo, que lo, la sacó en América. Gracias también a JM Visual Photo, que arranca con 60, ¿vale? Va en cabeza JM Visual Photo con esos 60 euritos. Iceman le marca 70 a la tablilla del Mario Bros. La más demandada yo creo que es la del Metroid, sin duda, de estas tres, ¿vale? La más demandada es la del Metroid. Tenemos la del Mario Bros. Ahora con 1:05, 0.4 segundos. Queda ya menos... ahora mismo menos de la mitad, ¿vale? Va en cabeza Iceman con esos 70 euritos. Cansan en las subastas, porque estás hablando ahí continuamente como un loco. Cansan muchísimo, ¿vale? Voy a ir cerrando por aquí. Voy a ir preparando la subasta del PC Fútbol, ¿vale? La subasta del PC Fútbol, que también nos va a encantar. Y también a ver si sale ahora mismo al mercado, que quedan a las 7 y media. Ahora hablaremos de eso, ¿vale? De Original Mario Bros. Arcade Classic Series. Estamos en 33 segundos. Va en cabeza Iceman con 70 euritos, ¿vale? Por este Original Mario Bros. Por esta lámina promocional de Spaco, ¿vale? Esta lámina original promocional. Lolux 90 por la lámina de Mario Bros. Lolux 90, ¿vale? De recordar que se vendieron en su día en Wallapop y también algunas picaron bastante, ¿vale? Algunas de estas láminas son 100% originales, repito, ¿vale? De hecho, hablé con el chico que me las regaló, le dije que las iba a subastar y me dijo que sin problema, que estaba de maravilla porque él ya me lo había sugerido. Quedan 5 segundos, 100 Iceman, 4, 3, 2, 1, 0, 110 Lolux. Es nipazo de Lolux que combina envío con la RC y se la lleva Lolux. Forzando tope por la lámina original del Mario Bros. Enhorabuena Lolux, disfrútala tío, porque es rarísima esta lámina del Mario Bros. Bien, bien. Vamos ahora con la lámina del Metroid. ¿Vale? La lámina del Metroid. Porque estoy pensando en quedarme la del Gunsmoke. Me gusta el diseño. Me gusta el diseño, sobre todo es un western y me gusta. Además la compré en su momento, le gané la subasta y la verdad, no sé. Si salen bien de precio estas dos, pues quizás me quede con esta, porque con vender las otras dos estoy ya, pues yo qué sé. Es que esta me mola mucho por el tema de la esta. Bueno, lo pensamos, ¿vale? Le damos a esta. ¡Metroid! Metroid, la lámina del Metroid, ¿vale? Original, repito, estoy revisando si tiene... No, no tiene problemas, ni tiene rotos, ni tiene absolutamente nada, ¿vale? Es la lámina original promocional de Spaco del Metroid de NES, ¿vale? Una de las más buscadas. En 3, 2, 1, ¡vámonos! Vamos con la lámina del Metroid. Metroid de NES, 60 euritos TDK. 100 euritos Lolux. 100 euritos Lolux por la lámina del Metroid. A ver, los coleccionistas de Metroid, la lámina del Metroid la quieren. Iceman 120. Gracias Iceman por esa espuja. Ahí está Iceman también. Metroid is against the evil mother brain in the thrilling battle of Metroid. Vale, no es para España porque recordad que Spaco utilizó las láminas que le mandaron desde Nintendo, ¿vale? Y en Nintendo les mandaron estas. Vale, o sea, estas no las fabricó Spaco, se las mandó Nintendo. Nintendo les mandó las láminas de los juegos americanos, que eran las que se utilizaban en Estados Unidos. Spaco utilizó en España estas láminas, ¿vale? Y por eso ahora las estamos subastando. Vienen de un trabajador de Spaco. Estas las hemos conseguido a través de un trabajador de Spaco. Vale, va en cabeza Iceman con 120 euritos. Porque ha pujado un chico que creo que no es suscriptor, ¿vale? Creo que no es suscriptor. Creo que es Nostromo, ¿vale? Bueno, que, y, a ver, lo ha expulsado Gerard, pero creo que Nostromo quería pujar, pero no se daba cuenta que no era suscriptor, ¿vale?
Por tanto, no, no lo baneéis, simplemente se equivocó, yo creo. No lo sé, Gerard, no lo sé. Ya luego, luego me dices, luego me comentas. 33, será la segunda vez ya. Vale, vale, vale. 31, 30, 29, vale. Vamos en 120 euros. 120 euros, Foryuken, 130 euritos, Foryuken. Va a cabeza ahora mismo Foryuken por esos 130 euritos por esta lámina del Metroid. Esta lámina del Metroid promocional de Spaco. Maravillosa, increíble, fantástica. Y vamos, un auténtico, una auténtica delicia. Creí que era una moto de polvo, ni siquiera, ¿no? Es del, del dibujo de la portada. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Lo, no! ¡Lolus la ha perdido! La ha ganado Orquimedes por 140 euros. De hecho, entró otra, que es Josete, por 150 euros, pero que quedó fuera. Está out Lolux y Josete, ¿no? Han quedado out Lolux y Josete, ¿no? O sea, bueno, vale, pues se la ha llevado. Se la ha llevado Orquimedes por 147 con el envío, ¿vale? Orquimedes, por favor, ponedle el email a Orquimedes, ¿vale? Ponedle el email a Orquimedes porque para el pago del PayPal amigo, ¿vale? Que está ahí, virtuanextra@gmail.com. Y recordad, Orquimedes, por favor, mándame tu nombre, apellidos, dirección y número de teléfono, ¿vale? Para poder yo hacer el envío de esta maravilla que, bueno, te va a llegar en muy pronto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer algo súper épico. Vamos a hacer algo súper épico. De momento la del Gun Smoke me la reservo, me la reservo. Me la reservo, ¿vale? Porque me gusta mucho el diseño, me la reservo, ¿vale? ¡Gracias, Zayat! Gracias por esos 11 meses. Graciñas, graciñas, un abrazo. Cómo molan, ¿verdad, Zayat? Un abrazo, tío, si te quiere. Bien, vamos a ver. No, no quiero hacerlo como en la subasta, porque no terminamos nunca. Es una liada. Vamos a subastar la gorra del inventor del coleccionismo y las pegatinas originales de Spaco. Las traseras. Una, un folio de pegatinas. Un folio de pegatinas, ¿eh? ¿Vale? Las tablillas de la invención del coleccionismo. Por delante y por detrás, ¿eh? En una vuelta, ¿vale? Y esta es la gorra y la voy a subastar ahora. Bueno, no, voy a hacer algo más épico. Voy a hacer algo más épico. No, 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 más épico, sí, más épico. Voy a subastar mi colección de videojuegos. Voy a subastar mi colección de videojuegos de Nintendo 64 en cartucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me voy a pillar el Everdrive. Me voy a pillar el Everdrive. ¿Vale? Me voy a pillar el Everdrive. Entonces me voy a subastar mis joyitas en cartucho. ¿Ok? Y como ya muchos de ellos ya los tengo originales, pues me los voy a subastar. ¿Vale? Una buena cartuchada. Me he quedado algunos para probar las consolas y eso, pero estos los voy a subastar, ¿eh? Ahí los tenéis, ¿vale? La cartuchada buena de títulos. Vuelvo a repetir, versión... Son todos europea, ¿no? Hay alguno ESP. Son versiones españolas, las mismas que vinieron aquí. Hay alguno ESP, como por ejemplo este y este. Los Pokémon son para España, ¿vale? Todos en lote. Es un lote de toda mi colección. Es un lote de toda mi colección, ¿vale? Es un lote de toda mi colección de videojuegos. Gracias, Fongoraut, por esa sub de regalo a Nostromo 2048, tío. Un abrazo. Vamos a ver. Está en el Banjo-Kazooie, Pokémon Stadium, Pokémon Snap, Little Wars, Mario Party, Donkey Kong 64, Mario Kart, Diddy Kong Racing, Smash Bros, Super Smash Bros, GoldenEye y Super Mario 64. Las pegatinas están relativamente bien. Digamos que la peor es la del GoldenEye y os podéis hacer una idea de cómo está el resto. La peor es la del GoldenEye y os podéis hacer una idea de cómo está el resto. Están todos, son todas PAL, PAL EUR y PAL España. O sea, son todas las versiones españolas. Miradlos por detrás, para que los veáis por detrás. Y esta es una buena... A ver, la subasta está guay porque es una buena colección. Son títulos muy épicos.
Son títulos muy buenos de Nintendo 64. Me deshago y me quedo sin mis cartuchitos de Nintendo 64. Una pena, pero bueno, tengo los juegos ahí completos también. No tengo... A ver, por ejemplo, el Smash Bros. No lo tengo, pero bueno, intentaré conseguirlo, ¿vale? Y son titulazos, ¿vale? Son titulazos. Diddy Kong Racing, Mario Party, Donkey Kong 64, Mario Kart 64, Smash Bros., Super Mario 64, GoldenEye, Little Wars, Banjo-Kazooie y los dos Pokémon, ¿vale? Es un lotazo de Nintendo 64 y va todo el lote para que salga bien de precio y para no tener que hacer tantas subastas. Así que vamos, en 3, 2, 1, ¡vámonos! ¡El lote! 100 euritos... 100 euritos el Dani TV, 120 macarrones con chorizo, 110 herrero que se queda fuera. Vamos con esta super colección de cartuchos de Nintendo 64, 130 herrero PS se pone en cabeza. Vale, no sé si hay pique con macarrones con chorizo, que van 120, 140 Basbel. 140 euritos Basbel por esta colección épica de Nintendo 64 en cartucho con... los, muchos de los grandes títulos de la consola: Banjo-Kazooie, Pokémon Stadium, Pokémon Snap, Little Wars, Diddy Kong Racing, Mario Kart 64, Donkey Kong 64, Mario Party, Super Mario 64, GoldenEye 007 y Super Smash Bros. Con las delanteras y las traseras bien, con el código PALEUR todos, excepto estos dos que son PAL España, ¿vale? Esto, es que estos salieron PALEUR, no es que salieran PAL España con el código. Bueno, no recuerdo si salieron PAL España con el código, pero son versiones que salieron todas en España así, ¿vale? Son todas versiones que salieron todas en España así, ¿vale? Y en concreto estos son dos PAL España, ¿vale? Ahí lo tenéis el código, lo voy a enseñar, ¿vale? Para que se vea bien este código PAL España. También tiene el código EUR, ¿vale? Y este también tiene ahí el código español, el código ESP, ¿vale? Y el resto, pues son código EUR, EUR, los dos EUR, ¿vale? No sé si en alguno de ellos llegó a salir también el código ESP, ¿vale? No lo recuerdo ahora mismo, pero sí, son versiones que salieron aquí todas, ¿vale? Va en 140 euritos, Basbel va en cabeza y queda muy muy poco para este lotazo de Nintendo 64, para este lote de cartuchos. Quedan 25 segundos y después ya nos vamos a las dos, a las dos gordas y al juego, al PC Fútbol, que vamos a subastar una unidad antes de la salida al mercado del juego, ¿vale? Vamos a subastar una unidad del PC Fútbol, porque me he hecho con una, me he hecho con una. Gracias a Basi, a Kraken Jitsu por esos 150, quedan 10, 9, 8, 160 Kraken Jitsu, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se lo lleva Kraken Jitsu con esos 160 euros, ¿vale? Kraken Jitsu, por favor, Kraken Jitsu, el pago a PayPal amigo, ¿vale? Se ha sobrepujado a sí mismo para asegurárselo, ¿vale? El pago al PayPal amigo son 167, ¿vale? Lo voy a dejar en 7, es un poco más el envío, pero bueno, te lo dejo en 7, ¿vale? Porque, bueno, no lo he avisado antes y ya está. Ahí está, 167 euros, muy buen precio, muy buen lote, ¿vale? Muy buen lote, Kraken Jitsu, vaya juegazos, vaya coleccioncita de una tacada, ¿eh? Por solo 100 precio de unidad regalada, pues sí. Precio de unidad regalada para que luego digan que aquí se engaña a la gente y se estafa. Rigolina 26, gracias por esos 35 mensajes, tío. Kraken Jitsu, por favor, ponme el nombre y apellidos, dirección y número de teléfono. Se te quiere, ¿eh? Vaquero. Gracias, Rigolina 26, por esos 35 mensajes, tío. Un abrazo. Y ahora vamos con la gorra del inventor del coleccionismo. El que, la gorra que se puso, el que inventó el coleccionismo. Correo es Virtuanextor. Por favor, moderadores, ¿podéis ponerle el correo, por favor? Es que si no tengo que andar moviendo aquí. Ahí está, Mr. Hano lo ha puesto. Virtuanextor@hotmail.com. Ahí lo tienes, Kraken Jitsu. A ese correo, PayPal amigo, y me mandas también al correo electrónico un email. Me mandas con tu nombre, apellidos, dirección y, por favor, muy importante, el número de teléfono, ¿vale? Esas tres cosas. Nombre, bueno, cuatro cosas. Nombre, apellido, dirección y número de teléfono, ¿vale? Datos y número de teléfono, ¿vale? La gorra promocional de Spaco, nueva a estrenar, ¿vale? No se usó nunca. Puede tener alguna arruga de estar inventariada allí en el almacén de Spaco. Esta la trajo un hombre que trabajó en Spaco. Está amarilla, no del uso, sino del paso del tiempo. Ya veis que es un amarillo uniforme. Está amarilla del paso del tiempo. Pero por aquí está totalmente blanca, ¿eh? Y la, ya veis que está, es nueva, ¿vale? Es una unidad a estrenar, ¿vale? De esta gorra. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Que no tiene ni un pelo.
Es que no se ha utilizado nunca, ¿vale? No se ha usado nunca. Mirad las costuras para que veáis que está nueva, ¿vale? Y también los dibujos, ¿vale? Voy a enseñaros los dibujos para que los veáis todos perfectamente. Ahí la tenéis, ¿vale? Ahí la tenéis. Que esto se borra con mirarlo. Era una gorra promocional, pues muy baratuna. Las hacías Paco, pues para promocionar. A día de hoy son caras y tal, la gente paga por ellas, pero en su día pues eran gorras baratunas. Se ha conservado esta muy bien porque es una unidad nueva a estrenar. Nunca salió del almacén. Quedó allí, ¿vale? Quedó allí, ¿vale? Así que, ¡vamos! La gorra del inventor del coleccionismo en 3, 2, 1... ¡Vámonos! Artículo promocional de Spaco, la gorra de los dioses de Spaco, la gorra, vamos, mitiquísima, ¿vale? Del Super Mario, ahí lo tenéis. 15 euritos Mr. Jano, va en cabeza porque se la lleva, Ociel le ha puesto 10, Pepe va 20, Iceman 60, 60 por la gorra, ¿vale? 60 por la gorra, Iceman le quiere la gorra, quiere la gorra. De hecho, la última que se subastó, ¿en cuánto terminó? ¿Os acordáis? Hace meses, creo que hace un año, así, ¿cuánto se subastó? No sé si hace un año, La compraste tú, Mabalco, ¿no? ¿Cuánto terminó? Yo pujé por ella, No sé cuánto pujé yo. Yo pujé por ella, no sé cuánto pujé. 130, vale. Pues va ahora mismo en 60, se la está llevando Iceman. Iceman, que se está llevando esta gorra de los dioses, ¿vale? Esta gorra maravillosa de Spaco. Yo no sé si llego a vender alguna en Wallapop, ¿vale? El dibujo, la verdad, es que es muy nostálgico con el Mario ahí, ochentero, tío, precioso. Y ahí el logo de la mítica, de la grande Spaco, ¿vale? Está a estrenar. Es la unidad similar o casi idéntica a la que compró Mabalco, ¿vale? Porque era otra unidad nueva a estrenar que me regaló el chico a mí. Pero que yo, bueno, he decidido vender porque la verdad, ya sabéis que yo no tengo mucho material promocional. No soy de tener mucho material promocional, soy más de juegos. Y antes que vender juegos completos, pues no los... Hay algunas en Wallapop, no sé a qué precio, No sé a qué precio, no sé a qué precio. Van, quedan 20 segundos, 22 segundos. Vais, man en cabeza, con esos 60 euritos. Por esta gorra promocional, ¿vale? Esta gorra promocional de Spaco, nueva a estrenar, repito. Nueva a estrenar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 70 Rataerte, por favor. Has entrado tarde. Has entrado tarde. Se las lleva. Bueno, pues han bajado un poco, Yo pujé con Mabalco. Yo recuerdo haber pujado 110 o una cosa así. Me la ganó Mabalco, pero en ese momento no había gorras a la venta en Wallapop ni en ningún sitio. Debieron de salir a raíz de eso, ¿no? Debieron de salir a raíz de eso, ¿no? Bueno, pues son cosas que pasan en el coleccionismo. Salen gorras y tal. Bueno, enhorabuena. Está a 90 pavos en Wallapop. Bueno, enhorabuena porque te la llevas por 60 euritos, tío. Disfrútala, por favor. Disfrútala. ¿Quién era? ¿Iceman? ¿Que se la llevó? ¿Se la llevó Iceman? ¿Iceman? ¿Quién se la llevó, no? Iceman, vale, perfecto. Pues esta va para Iceman y enhorabuena, Iceman, tío. Ya, por favor, el pago y ya hablamos por los datos. Ya creo que me tienes en el WhatsApp, así que hablamos por ahí, ¿vale? Para los datos. Bien, y ahora, obviamente, este artículo no hay en Wallapop, ¿no? ¿Me podéis indicar si hay esto en Wallapop? ¿Me podéis indicar si hay esto en Wallapop? Por favor. ¿Me lo podéis indicar? Si lo hay, sí. ¿A qué precio está esto en Wallapop? ¿A qué precio está? Yo no lo sé, No lo he visto. ¿A qué precio está en Wallapop esto? ¿A qué precio, chavales? ¿Me lo podéis decir? Son originales de la época, sí. Los que vi están a 0 euros para negociar. Qué listos. Sí, son originales de la época. Son originales de la época. Estaban a 300 pavos, pero las borraron. Pues... Es que las que son caras son estas azul. Son estas. Estas de atrás las envío de regalo, porque hay muchas. ¿Vale?
¿Ok? Pero estas son las raras. Así que vamos a subastarlas, ¿vale? Tablilla de pegatinas de Spaco originales al 1000 por 1000. Os digo una cosa. Voy a sacarlas para enseñar el estado. Ahí también os van estas de regalo de detrás, ¿vale? Estas van de regalo. Virtua, el mejor canal de retro. 5 a 50 pavos en Wala. O sea, 5 a 50 pavos. 10 cada una. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 por 8. 24. 240 pavos. Es así. No, no le inicio con un mínimo. Vale, os regalo todas estas también. O sea, que no son, van solamente las azules. Van todas estas. Van estas 3 de Mario. Vale, 3 de Mario. Van estas de pantallas en castellano, que se ponen en los de Game Boy y en alguno de Super. Y va esta del adaptador de 4 jugadores de la consola. ¿Vale? ¿Ok? Y estas WhatsApp, Spinecar, son las actuales. No, no, vamos a ver. Vamos a ver. Estas son las originales. No son las actuales. Ojo. Ah, las pegatinas de Retrochip son las actuales. Pero esas no, no. Esas son las actuales, las que están fabricando ahora. Y no son, ni se parecen a las de la época. Que son... No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver un segundo porque veo que estáis confundiendo las cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, esto hay que... Toma mi Prime Vaquero. Cuidado. No tiene nada que ver, ¿vale? Hay que perder un tiempo con esto, ¿vale? Ok. Vamos a... No confundamos las cosas. No confundamos las cosas. Retrochip Spaco sacó unas azules, pero que no se parecen en nada a las originales que tenía ellos en los 90. ¿Vale? Son horribles. Tienen un marco. ¿Ok? Y estas, las de Wallapop, las originales, estaban a 300 euros en Wallapop. Porque estas son las originales. ¿Vale? Estas son originales, ¿vale? Ahí las tenéis. Esta igual está un poco tal, pero esto pasaban las láminas, ¿vale? Pero estas son las originales, con la dirección antigua, con el logo de los 90. Estas son 100% las originales. Las vais a ver por detrás. No es lo que dicen ellos, no. Ellos... Retro Pixel Print, no. Ellos en... Vale, esta, fijaos que aquí os, sí tengo que indicarlo. Aquí le falta un trocito al... Tiene pegamento aún. Se pega un poco. Pero le falta un trocito del papel. Vale, por detrás le falta ahí esa esquinita. Pero vamos, son las de los años 90. Estas son las de los años 90. ¿Vale? Ahí están. La de los años 90. En 3, 2, 1... ¡Vámonos! También recordad que vienen todas estas de regalo. Las voy metiendo en el sobre. Recordad el estado que os acabo de enseñar, ¿vale? Y bueno, ya las envío en este cartoncito que les hice para que no se estropeasen ni nada. Vale, vamos con esa subasta. Con estas pegatinas originales de Spaco. Vamos con ellas de la época, ¿vale? Gracias, Back, tío, por esos 23 mesacos, tío. Un abrazo. Yo creo que no es Virtua. Las 90 son diferentes. Estas creo que rondan. No, estas son las del 90, ¿vale? Estas son las de Spaco. Hay otras que sacaron varias versiones, ¿vale? Pero estas son las de los 90, ¿vale? La de los años 90 de Spaco, las de la época de Spaco. No ha pujado nadie, no ha pujado nadie. Hay una versión más antigua que son las de NES, claro, pero estas se pusieron en Super Nintendo. Estas se pusieron en juegos de Super Nintendo, ¿vale? O sea, que este es el tema, ¿vale? Ese es el punto. 10 euritos Spinecar. 10 euritos. 11 euritos Pecón. Por favor. Creo que se están regalando a 15 pavos, ¿eh? O sea, si llego a saberlo. No la subasto, ¿eh? Si llego a saberlo, no la subasto. Pero venga, vámonos. 75 euros, colecciónalo ahora. 45, si es chollazo, es chollazo. No, no cancelo, no cancelo. No cancelo, si es chollazo, es chollazo. Para eso están las subastas. Para eso están las subastas. Algunas, pues salen desastre. Y ya está, pegatinas de Spaco originales. 100 euritos Jorge Voltireta, ojito que sube.
Vale, y esta es también de regalo, ¿eh? Esta es bien de regaliño. Bueno, podía haberme quedado con una del Mario, ¿eh? Que son bonitas para pegarla ahí en la carpeta. Cuando vaya mi hija al instituto, se la pego. 110 Nostromo por las pegatinas azules. 110 Nostromo se pone en cabeza. Voy a ir metiendo estas también para no perderlas, para que no se pierdan por aquí. Enviarlas también al comprador, ¿vale? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 130 Arca Games. 4, 3, 2, 1, 150 Arca Games. 150 Arca Games. Se ha llevado las pegatiniñas, se ha llevado la comedia, se las ha llevado Arca Games. 150 euritos. 150 euritos por las pegatinas del señor, las pegatinas de Spaco, originales de la época. Arca Games, ya sabes el tema cómo va, ¿no? Ya sabes el tema cómo va, es que ya me compró alguna cosa de antes Arca Games y yo creo que ya sabe el tema, no hay que decírselo, ¿no? No hay que decírselo a Arca Games. Creo que no, ¿no? Creo que no. Arca Games, son tuyas. Confírmalo si no te doy otra vez los datos. Pero creo que ya lo sabes, ¿no? ¿Eh? Confírmalo para ahora subastar una unidad de PC Fútbol en exclusiva. PC Fútbol va a salir ahora en casi 20 minutos. ¿Vale? Casi 20 minutos. ¿Ok? Va a salir PC Fútbol. Y yo voy a subastar en exclusiva aquí una unidad de PC Fútbol. ¿Vale? No lo voy a coger por Steam porque lo tengo yo aquí. ¿Sabéis que es en formato físico? Que lo envían en... bueno. Virtual, luego te hablo a WhatsApp que estoy conducido. Vale, Arca Games, un abrazo. Voy a subastar una unidad de PC Fútbol. Voy a subastarla. Una unidad del PC Fútbol 7 en blister. A ver. Del blister, en blister, original, de la época. Con la revista. A estrenar. ¿Vale? Bof. Bueno, ya, claro. Rimbombant. Claro. Pero... ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? ¿Que va a ser el PC Fútbol 8 del 8? No. Es una unidad del 7. ¿Vale? Es del PC Fútbol. Es del PC Fútbol, ¿vale? Ahora bien. Está tocado el blister. Como veis, roto. Por aquí. No está nunca sacado. Ni nunca retirado. Pero se ha ido rompiendo en esquinas, se ha ido rompiendo en tal. Está magullado, toqueteado y roto el blister, ¿vale? De hecho está por aquí medio abierto también. ¿Veis? Ahí lo tenéis, medio abierto por ahí. Pero bueno, no se ha sacado nunca. Está el blister ahí. No es que, no sé si tomó sol o es que se ha envejecido. Yo creo que se ha envejecido. Porque si tomase sol, habría Sunfade. Pero no tiene Sunfade la revista ni nada. Y el juego está nuevo, precintado, pero tiene una raja. Ahí la caja de plástico. Tiene una raja. La verdad es que es una pena que tenga esa raja ahí, ¿vale? Pero sí, tiene una raja. Es la primera edición, sí. A ver, lo voy a mirar. Sí, es la primera edición, ¿vale? Número 1, año 7, precio 2.995. Primera edición, ¿vale? Primera edición, ¿ok? Primera edición del PC Fútbol 7 en blister. O sea, subasto el PC Fútbol. Por lo menos, de verdad, os traigo un PC Fútbol con Dani del Mallorca en ese momento, Michel Salgado en el Celta, aún estaba en el Celta, Raúl, jovencísimo, y Rivaldo, ¿vale? Y Michael Robinson por aquí, ahí lo tenéis, ¿vale? Así que vamos, en 3, ya os has dado más que Héctor Prats, ¿verdad? En 3, 2, 1 y nos vamos. Antes de pasar a hablar de PC Fútbol de la salida al mercado, pasamos con la subasta del PC Fútbol 7 precintado. Rimbombat, te acabas de suscribir, has puesto 40. Hay que pagar de inmediato. 50 Fongorout, si lo ganas tienes que pagar de inmediato. 50 euritos Fongorout, recordad que tiene una rajita aquí la caja, ¿vale? Y recordad que tiene toquecitos, el blister está toqueteado, está machacado. Está de la época, de años y años y años. Yo creo que envejeció lo que es el... Yo creo que envejeció lo que es el blister, ¿vale? Ha envejecido, ¿vale? No más bien... no sol, no le dio el sol, porque la revista sí está en muy buenas condiciones. No veo Sunfade en la revista ni nada,
pero bueno. Fongolaud, perdón, Rimbombadman, cabeza con esos 52 euritos, ¿vale? Por este PC Fútbol 7. Yo tengo uno igual y nunca le digo el sol y está igual de color. Es por el tiempo, no por el sol. Sí, yo creo que es por el tiempo, ¿eh? Me da la sensación. Por mi experiencia como coleccionista y tal, creo que es por el tiempo, ¿vale? No, por el paso del tiempo. No porque le haya dado el sol, ni haya tabaco, ni mucho menos, ¿vale? Quedan 47 segundos, 46 segundos, 45 segundos. Este PC Fútbol 7 en blister. Nuevo a estrenar. Los trenas vosotros. Los plásticos eran bastante rancios, estos plásticos de los blisters de la época y tal. Pero bueno, es lo que hay, es la vida. De hecho, aquí una esquinita ya está medio abierta y veis como el color de la revista es muy, muy vivo, está muy bien. O sea, el blister ha servido para proteger la revista todos estos años. Y también lo que es el precinto. El juego en sí viene precintado por dentro, pero bueno, tiene esta rajita la caja. Tiene una raja aquí la caja, como veis. Ahí tiene la raja. Aquí, ahí tiene la raja, ¿vale? ¿Cómo protegerles el blister? Uf, con alguna metacrilato o algo de esto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se lo ha llevado. Ojo aquí, Rimbombant. Tienes que pagar ya Rimbombant al PayPal. Porque si no se lo lleva Fongorauth. Esa es la regla. Para los recién suscritos. Porque hay mucha gente que se recién suscribe y tal. Son 52 más envío, son 59 euros. Por favor, Rimbombant, contéstame, si no, doy paso a Fongolaut, ¿vale? Que es el siguiente pujador. Porque no es que no confiemos, pero nos ha pasado más veces, ¿vale? Nos ha pasado más veces. Voy a mirar los WhatsApps de los modeladores. Vale, de momento no he recibido ninguno. Voy arriba por el 286. Dáselo a él, porque yo ahora no lo tengo en tarjeta. Vamos a ver, Rimbombant, por favor. Fongolaut. Para Fongolaut. Es que, claro, es que por eso lo hacemos, ¿vale? Por eso lo hacemos. Fongolaut, es tuyo. 57 euros. Le pasamos a Fongolaut el email, por favor, moderadores. El email a Fongolaut. Por eso 57. Y votamos la... los pulsamos, votamos la expulsión de Rimbombant. No me gusta esto, pero obviamente... es que si no, se nos lían las pujas. Se nos lían, se nos va todo al garete, se nos va... Si no son... Expúlseme, me lo merezco. A ver, pero es que no se trata de eso, Rimbombant, por favor. No se trata de eso. Son así. Es que no se trata de eso, ¿vale? Fongolaut, pasadle por favor el email. Te lo voy a poner, Fongolaut, ¿vale? El Virtua acaba de entrar. Hace un F5 que se ha vendido hasta ahora, porfa. Fongolaut, lo tengo ya. ¿Lo tienes ya? Vale, por favor, pásame el email, Fongolaut. Nombre, apellidos, dirección y número de teléfono, ¿vale? Para hacerte el envío. Son 57 con el envío incluido. Certificado, todo, obviamente. Y se envía. Dice, qué extraño todo. No, a ver, es que Retropixel Print, yo no puedo controlar todo lo que ocurre, ¿eh? Yo no puedo recordar todo lo que ocurre. ¿Qué hacemos con Rimbombant? ¿Qué hacemos con Rimbombant? Paul, ¿qué hacemos con Rimbombant? Gracias al rostro 84, por esos 8 mesacos. ¿Qué hacemos con Rimbombant? No sé cómo se lo he escrito bien. Déjalo. 3, 2, 1, votamos. Vota el chat, que lo decía el chat. Dice que es extraño. A ver, que es extraño pujar sin tener dinero en la tarjeta. También, quizás. Si no tiene la pasta, es troll. Si no tiene la pasta, es troll. Van, decide el chat. Van o lo dejamos. ¿Vale? Se pegó unas risas. A ver. Yo no voy a votar. Iba a votar, pero no he votado. ¿Vale? No he votado. Hombre, si no tienes pasta, pues no pujes. ¿Vale? Es que es... entiendo. Pero bueno, ya el ban lo decide la gente. ¿Vale? Lo decide la gente y tal. ¿Se puede poner un ban de meses? Por ejemplo, ¿se puede poner baneo de 3 meses? Esa es la pregunta. ¿Se puede poner baneo de 3 meses? Sí.
un timeout de 3 meses. Bueno, pues un timeout de 3 meses. Venga, no va a ser, como está muy igualada la encuesta, vamos a poner un ban de 3 meses. Vale, lo tengo que poner en segundos, madre de Dios. Bueno, o si no, se le banea para siempre y que solicite volver dentro de 3 meses, ¿vale?